Hoy quiero que veáis los pendientes de la reina que yo tengo, las variedades que yo tengo. Esta es una variedad simple, muy bonita. Mirad cómo está cargada de flores, está llena, llena, llena de flores. Y como veis son preciosas. Son flores simples por sus pétalos. Están súper bonitas. Y tiene un montón de capullos para abrir. Y bueno, aquí tengo otras variedades. Esta es otra, que si aquella, la última que, la primera que os he mostrado, es de variedad simple, esta es de variedad semidoble, porque tiene más cantidad de pétalos, por así decirlo. ¿Veis la diferencia? Son súper bonitos. Y está también cargada de capullos para abrir. Y aquí tengo otra variedad, que esta variedad es de flor doble. Aquí, como podéis apreciar, la flor tiene más pétalos y es más redondita. Ahora mismo no tiene muchas flores, pero como podéis ver, tiene muchos capullos para abrir y está súper verde y sana. Una cosa que os quería decir es que cuando la flor se pone marchita, suele caerse y cuando se cae, se queda esto que podéis ver aquí, es como una cápsula donde están las semillas, pero esto siempre lo tenemos que retirar, ¿vale? Para que la planta siga produciendo más flores y no pierda fuerza. Bueno, en un próximo vídeo explicaré más detenidamente sus cuidados, cómo yo la cuido y cómo hago para que se vea así de bonita. Para darme más apoyo, suscribiros a mi canal y darle a me gusta. Si tenéis alguna duda, dejármela en los comentarios.